Vamos Sánchez. Ya se la ha tocado Arangio a Rubén Capria. Están jugando en La Plata Gimnasia y Racing. Zanetti que la pone larga. Arangio que la viene bajando. De largo seguía La Rosa. Sale jugando ahora, después de esta media vuelta, Guillermo Sanguinetti, metiendo el pelotazo para el Yagi. Se levanta el público de Gimnasia. El Yagi en su último partido con la camiseta de Gimnasia. Mañana se va para España. El toque para el Pepe, el toque para el Yagi. Espera Sosa, aquí va el Yagi. Será el primero. Posición adelantada, claro. Ahí tenemos el toque de Albornoz. Hay un hombre de Racing enganchado, creo que es Úbeda. Mientras lo vemos a Miguelito en la pantalla. ¿Y Miguel? No, Miguel más tranquilo. Lo volvió loco a Chacoba para que no lo pierda de vista el Yagi, nada más que eso. Lo tranquilizó el 1-0 contra Boca. ¿Qué te parece? Porque antes te digo que no estaba para nada tranquilo. Pero no se queda en Racing igual, ¿eh? Perdóname, aquí va Guillermo y va para el gol. Gimnasia solito, míralo a Sosa, aquí va Guillermo, míralo a Sosa, 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 gol. La hicieron toda bien entre el mellizo y Sosa. Sosa definió y Gimnasia, que quiere seguir peleando el campeonato hasta último momento, le gana Racing 1-0. La alegría de la gente de Gimnasia festejando este 1-0 hasta el momento. Albornoz está habilitado. Sosa se tuvo que jugar Cáceres cuando marca Sánchez la posición adelantada. Me parece que la posición adelantada era de Guillermo. Perdón, de Gustavo, no de Sosa. Este es Zanetti, el pelotazo de Zanetti para Arangio. Primero Pereira, pelotazo frontal, gana los defensores. Está habilitado y le canta el segundo. Gimnasia, gol, Gimnasia, gol. Aquí va el Yagi, penal. Penal, lo derribó Cáceres, penal para Gimnasia, dice Sánchez. Picó el Yagi, Racing una vez más jugó a la ruleta rusa a Cáceres. No le quedó más que el penal. Se está preparando en Racing Albino Bizarri, 19 años, es el arquero suplente. El Pepe Albornoz para el segundo, Bizarri en el arco. Quiere gritar el segundo Gimnasia, aquí va el Pepe Albornoz, Albornoz, ¡gol! ¡Gol de Gimnasia! Con suspenso, después del rebote en Bizarri. Grita el segundo Gimnasia, 2-0 sobre Racing. El Pepe Albornoz de penal. Empieza a moverse el Tito. En el camino Gustavo, viene para el Chelo Delgado. Esperando el mago Capri al área, va ahora Arangio. Sigue el mago, lo levantó bien para el Chelo. Aquí va el Chelo, lo tiene al Tito. Llega para el zurdazo de Pompey. El centro de Pompey, está Arangio. No sé, y la saca Pereira. Manos de manteca para Enzo. Insiste Racing con el Tito Pompey. No podía Sanguinetti, giró Pompey, el centro de Pompey, está Arangio, el cabezazo de Arangio, la toca Noce y el tiro de esquina para Racing. Listo. Arangio, el toque viene ahora para el Tito Pompey, le gusta el arco, aquí va Pompey, prefiere buscarlo al Chelo Delgado, la va a bajar el Chelo la baja, la tiene Arangio, Arangio, Arangio. Una masita de Gillo. Buscando por abajo a La Rosa. Aquí va La Rosa, buen enganche de La Rosa. El toque para Eliana, que solo está el Yagi. Viene para Guillermo, viene para el Yagi. Aquí va el Yagi, sale Bizarri. Se le fue larga la pelota. Pero qué buena, Tano. Cinco toques, una descarga de Guillermo. Peinando la pelota de primera. Se la llevó por delante el Yagi. Quiroz que se equivoca, la tiene Guillermo. Pasa el ataque, La Rosa, sigue Guillermo. Lo busca La Rosa, solito está Sosa. Viene para Sosa, para el gol, Sosa, gol. ¡Pero qué digo gol! ¡Golazo! La hicieron entre el mellizo Guillermo y La Rosa. Definió Sosa. Partido liquidado. Gana Gimnasia 3-0 en la agonía del primer tiempo. El Pepe Albornoz va a ganar Pompey.
Sin embargo, la pellizcó al Bornoz. Aquí va Guillermo. Llega Sosa, muy exigido Sosa. Ganando ahora y sacando Mauro Navas. Ya se empieza a levantar la gente de Gimnasia para aplaudir al Yagi Fernández. Hago silencio para que escuchen. En el tiro de esquina, Guillermo, Gustavo, el centro de Gustavo, Galván, Pizarri que va arriba con los puños, no llegaba el Pepe Albornoz y la saca Capria. ¡Qué sofocón, qué susto para el pibe Pizarri! Viene la contra, la tiene Capria, espera el Chelo, también Arangio, viene para el Chelo Delgado, espera Arangio, el centro para Arangio. ¡Qué recuperación la de Gimnasia y la de Sanguinetti! Gustavo, Guillermo, se juntan los mellizos, juntos son dinamita, aquí va Guillermo. Sigue Guillermo, lo tiene atrás a Gustavo, lo juntó a Úbeda, descarga para Albornoz, empieza el cuarto, canto el cuarto, Sosa, gol. ¡Gol de Gimnasia! Una obra de arte, si me permite. Sosa, clavando el cuarto para Gimnasia, 4-0 sobre Racing. Gustavo Dueña que perdía. El que se va a jugar a otro equipo es Ortiz precisamente, a Huracán de Corrientes. Pero perdóname porque aquí se viene Albornoz. Sigue Albornoz, Albornoz, está Sosa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sanguinetti! ¡Gol! ¡De Gimnasia! ¿Cuándo no? Llegó el uruguayo Guillermo Sanguinetti que siempre aparece. Y Gimnasia que le gana a Racing 5-0. Albornoz entregó mal, recupera Capria. Luchi gana Albornoz, insiste Capria. Le quedó a Sanguinetti. No tiene lo que van echar. A expulsar a Albornoz. ¡Qué ingenuidad de Albornoz! Mirá a Grigol cómo se pone loco ahora con el 10 de Gimnasia. El golpe que le dio a Capria. Y Grigol que se pone loco y se lo lleva. Vos sabés que te estaba por decir. 5-0, no vale la pena pelear una pelota así como hizo Albornoz con Capria. Desencajado Grigol con justa razón. Aquí está el sexto. ¡Gol! ¡Morán! ¡Gol! ¡De Gimnasia! Llegó Pablo Morán y Gimnasia le está ganando a Racing 6-0. Pompey. Galván de nuevo. En la marca está Gustavo. Sigue Galván. Amagando Galván. No entra en la fricción Gustavo. Viene para el Chelo Delgado. Lo tiene Olivieri solamente. El toque para Olivieri. La hizo bien. Va por el descuento Racing. Aquí va Olivieri. ¡Olivieri! Si no entra extra, no entra ninguna, ¿eh? La acción de Galván. Olivieri que le gana a Pereira. Levanta la cabeza. Lo ve al arquero encima. Achicó bien la Mayén. Eso obliga a Olivieri a no poder acertar con el medio del arco. Era gol, arco vacío. El Tete Quirós, Chacoma. Abajo iba el Indio Ortiz, le quedó a Capria, si no es ahora nunca. Capria enganchó, si no es ahora nunca. Capria para gol, ¡Capria! ¡Nunca! Sigue ganando Gimnasia 6-0. Lo tuviste, Mago. Ahí tenemos la acción. Levanta la cabeza, toca. Muy, muy cerca del palo. Acomoda con la derecha. Acaricia con zurda. Muy cerca del segundo palo. Resbalaba la rosa. Aprovecha Quirós. Viene para Capria. Aquí va Capria. Se frena Capria. Espera Olivieri. Espera el Chelo. Capria que lo busca a Olivieri. Le quedó para la zurda. Olivieri. No andan derecho. No hay nada que hacerle. Ni vos ni el Chelo. Señoras y señores, ha ganado Gimnasia nomás y sigue en este apasionante torneo clausura en la pelea por el título. Le ganó 6-0 a Racing con 3 goles de Sosa, 1 de Albornoz de penal, 1 de Sanguinetti y 1 de Morán. Los dos terminaron con 10. En Racing fue expulsado el arquero Cáceres,
Y en Gimnasia, el Pepe Albornoz. 6 para Gimnasia, 0 para Racing. No podías pedir una despedida mejor, ¿no? No, realmente uno se imaginaba que me iba a ir, yo me imaginaba que me iba a ir de esta forma, pero cuando llegó el momento me di cuenta que era todo diferente, ¿no? Era algo increíble, nunca que había vivido una cosa así, y me di cuenta que nunca me voy a olvidar de esto.